Las lunas del auditorio y la beca María Griver les dan la más cordial bienvenida a las sesiones María Griver en vivo desde el lunario del auditorio. Esta tarde nos acompaña el músico, compositor y cantante mexicano Alex Soto. Alex, bienvenido al lunario. Cuéntanos un poco de ti y de la música que escucharemos. Hola, ¿qué tal? Soy originario de la Ciudad de México. Desde los 15 años hago canciones o hago el intento de hacer canciones. Pero bueno, hasta hace unos 6 años tuve la gran fortuna de ser beneficiario de la beca María Griver. En ese instante yo ya me creí que podría hacer canciones como forma de vida y les voy a estar cantando a lo largo de esta transmisión temas de mi autoría incluidos en el álbum Duro y Dale que bendito Dios han ustedes abrazado con tanto cariño. Y este show quiero dedicarlo a todas las personas que están evidentemente viéndolos, que sufrieron alguna pérdida por el tema pandémico. Y les quiero traer un poquito, un ratito de felicidad, un ratito de buena vibra. Así que esto se llama Como Quieras Quiero. ¡Venga, Rey! Cuéntame una historia divertida, no importa que sea real o mentira. Voy a dar por hecho lo que inventes. Aprovecha y juega con mi mente. Pon la situación que se te ocurra, porque en esta noche no se juzga. Puedo ser un héroe o el villano, mira yo, flojito y cooperando. Como quieras quiero, como puedas pues, ponme la difícil, me da igual, yo acepto el reto. Como quieras quiero, como quieras pues. Ay, mira qué bonito es lo bonito, cuando bailamos tú y apretadito. Y qué bonito, si tengo cerca tu ombliguito, me pongo duro y suavecito cuando me bailas tú. Ay, qué sabroso hacerlo por el puro antojo. Seguirte el paso es peligroso cuando me bailas tú. Oh, oh, oh. Cuando me bailas solo. Vamos al lugar que más te gusta, ese donde los demás no buscan. Si es verdad que la vida es prestada, ¿para qué quedarnos con las ganas? Y como quieras quiero, como puedas pues, tú dime si va lento, tierno, rápido, violento. Como quieras quiero, como puedas pues. Ay, mira qué bonito es lo bonito, cuando bailamos tú y apretadito. Ay, qué bonito, si tengo cerca tu ombliguito, me pongo duro y suavecito cuando me bailas tú. Ay, qué sabroso hacerlo por el puro antojo. Seguirte el paso es peligroso cuando me bailas tú. Cuando me bailas solo tú. Como quieras que, como buen latino, lo imposible no es pretexto. Hasta agotar existencias, contigo no quito mi oferta. Voy a revelar el truco que lo sepa todo el mundo, que yo no soy talla grande, pero duro, duro mucho. Y como por ti yo estoy loquito, tú controlas mi apetito, si nos quedamos solitos, qué bonito es lo bonito. Si tengo cerca tu ombliguito, me pongo duro y suavecito cuando me bailas tú. Sabroso hacerlo por el puro antojo. Seguirte el paso es peligroso.
espero que en la casa estén... Muchísimas gracias. Esta siguiente canción fue el número 2 que saqué como sencillo del álbum Duro y Dale. Ay, creo que traía el cierre abajo. Y se llama Malacopa. Venga, Rey. Ahora resulta que yo soy el malacopa y a la segunda se pone de boca floja. Dice que ya me olvidó y habla mal de mí a la menor provocación. Anda contando que ni en fotos me soporta y que lo que haga con mi vida no le importa. Dice que me superó, que conmigo nadie ya mi número borró. Y lo que nadie sabe es que no son verdades. No quita el dedo del renglón y está duro y dale. Me busca, me llama, me dice que le falta calor de madrugada. Me pide batalla, la tengo mal acostumbrada y no la dejo con las ganas. Toda la noche entera yo le doy candela, como el cuarto de Tula, no pagamos la vela. Con ella de algo siempre estoy seguro, empezamos lento, terminamos duro. Resulta que yo soy el mala copa y a la tercera ella se quita la ropa. Dice que soy lo peor, que no valgo nada, que no tengo corazón. Y lo que nadie sabe es que no son verdades. No quita el dedo del renglón y está duro y dale. Me busca, me llama, dice que le falta calor y de madrugada. Me pide batalla, la tengo mal acostumbrada y no la dejo con las ganas. Me busca, me llama, me dice que le falta. Tengo mal acostumbrada y no la dejo con las ganas. Toda la noche entera yo le doy candela, como el cuarto de Tula, no apagamos la vela. Con ella de algo siempre estoy seguro, empezamos dentro, terminamos duro. Resulta que yo soy el mala copa y a la tercera ella se quita la ropa. Dale like, corazón y comparte esta transmisión. Alex, ¿cuál ha sido tu peor y mejor experiencia en la industria de la música? Me voy a ir por lo positivo y la mejor experiencia... Bueno, hay que hablar también de lo negativo. Mira, la verdad es que lo más complicado para mí en la industria ha sido enfrentarme con la hechura de las canciones. A los compositores siempre se nos deja al final de la cadena, por así decirlo, dentro de la industria musical, y el compositor siempre es el más golpeado, ¿no? El primero que trabaja, porque él es el que da la materia prima, la canción, y el último que cobra. Pero más allá del dinero, es un tema como de reconocimiento, ¿no? El tema de que utilicen una canción tuya y que no pongan tu nombre, la verdad eso a mí me molesta, hablando de, digamos, lo que no me gusta de la industria. Ahora, lo que más me gusta de esto, de dedicarme a la música, a hacer canciones, es la posibilidad de conectar con otras personas, de poder influir en su vida,
yo he tenido la gran fortuna de recibir mensajes de chicos, de chicas, de familias que me dicen que mi música les trae un poquito de alegría en momentos difíciles. Y te lo juro que lo digo y se me pone chinita la piel porque se justifica muchísimo, muchísimo la labor, las horas de ensayo, las horas de estudio, las horas de vuelo que necesitas para hacer canciones y para hacer música, cuando recibes esa muestra de cariño y esa conexión. Creo que yo hago, no creo, sin lugar a dudas, yo hago canciones para eso, para conectar con las personas. Espero que haya respondido la pregunta. Esta canción justo la compuse en un momento complicado de mi vida. Yo venía despuesito del terremoto del 2017. Me tuvieron que operar de una rodilla, me lastimé. Muchos ya saben la anécdota y bueno, se llama Nadie le gana el destino. Creo que hay momentos, hay etapas que tenemos que pasar sí o sí. Y yo soy de la idea de que si estamos aquí es por algo y hay que valorar que estamos vivos y bailando un poquito. Esta es Nadie le gana el destino. Yo no le temo al caos, en medio fui concebido. No me interesa la moda de ir buscando equilibrio. Yo no le temo a Dios, más bien lo tengo de amigo. No me preocupa la muerte, pues forma parte del ciclo. ¿Cómo temerle al dolor si él me trajo contigo? Y hablando del corazón, ya no le temo al olvido. ¿Cómo temerle al amor si me recuerda que existo? No hay que perder tiempo y vida por miedo a una herida. Nadie le gana al destino. Yo no le temo a la altura, porque empecé desde abajo. No me preocupa caerme, aprendo de los fracasos. ¿Cómo temerle al dolor si él me trajo contigo? Y hablando del corazón, ya no le temo al olvido. ¿Cómo temerle al amor si me recuerda que existo? No hay que perder tiempo y vida por miedo a una herida. Nadie le gana al destino. We'll be right back.
Espero que la estén pasando muy bien en sus casitas, con botanita, que estén tomando un break en sus trabajos, en sus labores, en su escuela. Esta canción me gusta mucho porque el video es uno de los videos que más he disfrutado hacer con mi amigo César Padilla, le mando un saludote, y con el buen José Meléndez. Se llama Seré Discreto. Te traigo un collar de besos, un trato. Deja que te lo ponga bailando y te lo puedes quedar. Te traigo ganas de hace tiempo y no aguanto. Quiero que te quedes solo en zapatos y verte caminar, subir detrás de ti por la escalera. Quiero bajar hasta muy tarde cuando nadie nos vea. Seré discreto, no haré declaraciones al respecto. Es evidente, de ti depende, te lo prometo. Conmigo estás seguro, tu secreto, sencillamente. Mordida va en el labio o la prefieres de arena. Te traigo en la mira y esta vez no me escapas. Donde pongo el ojo pongo la bala. Como un francotirador me gusta perseguirte por coqueta. Quiero atraparte en luna llena y me confundas con tu bicicleta. Seré discreto, no haré declaraciones al respecto. Y es evidente, de ti depende, te lo prometo. Conmigo estás seguro, tu secreto. Sencillamente de ti depende si la mordida va en el labio o la prefieres que te haré. Eres tú quien me derrota, te fascina provocar. Ya no aguanto más, sella el trato con un beso, sabes cuánto te deseo. ¿Sabes cuánto te deseo? Seré discreto, no haré declaraciones al respecto. Es evidente, de ti depende, te lo prometo. Conmigo estás seguro, tu secreto, sencillamente, de ti depende. Si la mordida va en el labio, si la mordida va en el labio, o la prefieres de arete. Un antes y un después de la beca María Grieber. Sí, sin duda. Primero, porque me creí capaz de hacer canciones. La verdad, pareciera que no, pero las personas que son muy allegadas a mí sabrán que soy bastante inseguro. Me cuesta trabajo creerme las cosas. Me cuesta trabajo creer que lo que hago le gusta a la gente. Cada vez me convenzo más, sobre todo porque hay mucha gente que me muestra su cariño. Y la verdad es que la beca fue un gran impulso. Como en ese entonces el jurado fue, si no me equivoco,
Leonel García, Natalia Lafourcade, Armando Manzanero, Yayo, el vocalista de Paté Fuá, Memo Méndez Yu. Y cuando escucho esos nombres yo digo, wow, estas personas me escogieron a mí dentro de 800 participantes, evidentemente hay que creérsela, ¿no? Tuve la oportunidad de ver a varios de los maestros, Armando Manzanero entre ellos, y pues va ayudando a creértela. Eso fue lo primero que me abrió ese mundo, ese panorama de decir, puedes hacer canciones. Vamos con una, espero haber contestado la pregunta, vamos con esta canción, vamos a bailar tantito. Esta canción se llama Ahorita No. No me acordaba que te gustaba la mala vida y todo el tiempo hacerme dramas. Había olvidado por qué tronamos y hoy que me vuelves a buscar me queda claro. Lo tuyo es típico, ilógico, dramático, muy complicado. Tu caso es clínico, tan crítico, que me sorprende lo que has preguntado. Ahorita no, 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 muchas gracias. No ando de humor para el amor. Ahorita no, 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 no tengo ganas. Estar soltero es lo de hoy, vivo tranquilo como estoy ahorita no. No me acordaba que te gustaba tirarte al suelo para ver quién te levanta. Lo tuyo es típico, ilógico, dramático, muy complicado. Oh, 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 oh. Tu caso es clínico, tan crítico que me sorprende lo que has preguntado. Muchas gracias, no ando de humor para el amor. Ahorita no, 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 no tengo ganas. Estar soltero es lo de hoy, vivo tranquilo como estoy ahorita no. Acostumbro a tu discurso, está gastado y eso ya no es mi asunto. Yo no discuto, no es astuto. Atrás no miro ni para tomar impulso. Hablando claro ya no estoy interesado, porque contigo todo, todo es complicado. La historia se acabó, no hay episodio 2. Déjame tranquilo el corazón. Ahorita no, 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 muchas gracias. No ando de humor para el amor. Ahorita no. Estar soltero es lo de hoy, vivo tranquilo como estoy, te lo agradezco, pero no ahorita, 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 en este preciso momento, ahorita, no. Muchísimas gracias. Cuando uno se descubre, hablaba ahorita de si me cambió la vida o no la beca María River, cuando uno se descubre con este poder de hacer melodías, de compartir ideas, de hacer que la gente cante, también se enfrenta con un momento lindo de decir, bueno, ¿qué tanta responsabilidad tengo socialmente si ya hay 1,000 o 2,000 o 3,000 personas que han escuchado mis canciones y a mí me las circunstancias sociales, políticas del país no me son ajenas
Y esta canción viene a colación de una de las situaciones de las cuales no solamente México, sino prácticamente toda Latinoamérica sigue siendo víctima. Y bueno, sin más preámbulo, dedicada a todas las personas que han tenido, directa o indirectamente, que esquivar una bala. Otra cruz en la frontera, otra falla del sistema, otro desaparecido y otro caso sin respuesta, otro sueño que se muere por el mal del continente, otra vez la misma historia con distinto presidente. Y vamos ahí nomás, jamás ahí, a la deriva. Sobreviviendo un día más, hasta que Dios decida. Esquivando balas, respirando polvo, hasta la ley se agacha para evitar el plomo. Esquivando balas, traficamos todo. La vida vale nada en donde manda el oro. Bala, bala, esquívala. Ay, bala, y 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 bala, bala, esquívala, 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 bala. Nos quedamos sordos porque fuerte es el silencio. Todos somos presas porque sigue el río revuelto. Amanecer de rojo ya se nos hizo costumbre. Nada nos sorprende, a diario hay un 2 de octubre. El diablo se viste de policía, el cielo se llena de balas perdidas. Se hacen reales las pesadillas, cada minuto acaba una vida. Todo crimen se convierte en un accidente. Y aquí abajo quedan pocos inocentes. Esquivando balas, respirando polvo, hasta la ley se agacha para evitar el plomo. Esquivando balas, traficamos todo. La vida vale nada en donde manda el oro. Alex Soto en sesiones, María Griver. Alex, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar en esta industria? Está feo que hable de cosas frías, pero yo creo que para cualquier, sería muy fácil salirme por la tangente y hablarte de otra cosa, pero la verdad es que el mayor reto en el que se enfrenta un músico, un creativo, un artista, alguien, un loco de estos que se quiere dedicar a las industrias creativas, al cine, al teatro, a la danza, a la pintura, a la música, no conozco uno solo que no haya pasado un poco de dificultades en el tema económico. Tristemente,
No sé por qué no se le da la misma importancia que a otras actividades económicas, como evidentemente lo son y súper importantes la agricultura, la minería, la pesca, etcétera, ¿no? Son las primeritas que se me ocurren, pero la verdad es que el reto más grande para un creador, para una mente creativa, siempre es ver de dónde conseguir los recursos. Pero bueno, la verdad es que yo, y aprovechando el momento, quisiera agradecerle a todas las personas que creen en mí y que se suman, de entre ellas al increíble colectivo Jumpax, que están haciendo posible esta transmisión con su operación en las cámaras, y yo de verdad siempre les estaré agradecido por este gesto que hicieron, y de verdad muchas, muchas, muchas gracias. Para la siguiente canción, necesité refuerzos. Les quiero presentar esta luminaria que nos va a acompañar con su hermosa voz y que nos va a iluminar el escenario con su presencia, con su ángel, con su luminosidad. Además de ser actriz, además de ser uno de los mayores maestros que yo he tenido en la vida, es una gran cantante, y además es mi familia. Y quiero presentarles a la gigante, a la maravillosa, a Renata Vaca, que nos va a ayudar a cantar. ¿Qué tal el día de hoy? Me vas a hacer llorar. El público está sin gas. Llorando. Espero, juro, por favor. Aquí también vi unas lágrimas. Ay, de emoción. Buenísimo. Esto se llama ¿Qué tal? Por entregar demasiado, tienes miedo de caer en el sitio equivocado. Entiende que el amor me falló y que me persigue el pasado, que no puedo detener mis desvaríos prolongados. Pero qué necesidad de vivir a la mitad, porque no sueltas, ya no le des vueltas. ¿Qué tal si te atreves a ver que vale la pena el intento, que solo se vive una vez? ¿Qué tal si eres libre de nuevo? ¿Qué tal si esta vez no te vas y entiendes que perfecto? ¿Qué tal que esta noche te vas? ¿Qué tal si esta noche me quedo? ¿Y qué tal que esta vez te sorprendes? ¿Qué tal que ya tienes enfrente al correcto? Entiende que el destino fue cruel, mi corazón sigue herido, que me da miedo perder cuando saltas al vacío. Pero qué necesidad de vivir a la mitad, porque no sueltas, ya no le des vuelta. Si te atreves a ver que vale la pena el intento, que solo se vive una vez, que tal si eres libre de nuevo. Que tal si te atrevo a saltar y dejo de lado este miedo. Que tal si hoy no pienso de más. Que tal si esta noche me quedo. ¿Y qué tal que esta vez te sorprendes? ¿Qué tal que ya tienes enfrente al correcto?
¿Qué tal que si es traición, esta vez no se equivoca? ¿Qué tal que si es amor lo que hoy por fin nos toca? ¿Qué tal que esta canción me la dicta el sentimiento? ¿Qué tal que conspiro a favor el universo? ¿Y qué tal si esta vez te sorprendes? ¿Qué tal que ya tengo aquí enfrente? Vamos a aprovechar la presencia de mi querida Renata, de esta bella figura que nos engalana la noche. Si ya de por sí estamos ya de lujo aquí con el evento, bueno, la verdad que haya estado aquí Reni es doblemente significativo para mí. Esta canción, preséntala tú. Ay, qué nervias. Esta canción que viene, ay no, ya me puse muy nerviosa. Vamos a cantarles un ratito que Alexito Soto escribió con mi queridísima Ceci Leos. Una canción para que bailen, para que gocen. Y muchas gracias por la invitación, Alex. Muchas gracias al Lunario. Y muchachos, gracias. Esa noche pintaba aburrida y de pronto tu cara bonita. Qué sabrosa sensación, se acelera el corazón. El tequila a mí me quita lo penoso. Era viernes y noche de amigas. Se cruzó tu mirada y la mía y no supe decir no, porque en esta situación el tequila a mí me pone peligrosa. ¿Y de quién es tú? Ese no sé qué, qué sé yo. Esa cosquillita que no se me quita. ¿Qué tienes tú? Te pienso todo el día como esa melodía que dice tú, 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 tú. Hay un ratito, un ratito, un ratito más. Luego vamos viendo cómo va fluyendo. Hay un ratito, un ratito, un ratito más. No le pongas freno, ya se puso bueno. Con una probadita yo no me conformo. Si tengo que hacer fila, yo me formo. Ya ven, acércate, cállate y bésame. Dame lo que yo quiero otra vez. ¿Y qué tienes tú? Te pienso todo el día como esa melodía que dice tú. Tururutu, 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 tururutu. Hay un ratito, un ratito, un ratito más. Luego vamos viendo cómo va fluyendo. Hay un ratito, un ratito, un ratito más. No le pongas freno, ya se puso bueno. ¡Ya se puso bueno! ¡Ay, ya 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 se puso bueno! ¡Un aplauso, por favor, para Renata! Es cansado de estar aquí arriba. Gracias, gracias. Alex, si no te hubieras dedicado a la música, ¿qué profesión habrías elegido? La verdad, sin dudarlo, me hubiera gustado ser algo en cuestión de medicina. Esta plática la tuve con un amigo hace unos años y me dijo que cuando me preguntó y le respondí que medicina, él me dijo, fíjate qué interesante, se la pregunté a otra persona, que esa otra persona es Jorge Drexler, y me dijo lo mismo.
Y coincido con el maestro Drexler cuando creo que es lo más cercano, porque la música también cura, ¿no? Y entonces, evidentemente, los temas de salud a mí me conmueven. Siento que no sé si les ha pasado alguna vez ahí en casita que tienen una dolencia, puede ser un diente picado, una uña mal cortada y se siente incómodo. Pero cuando de pronto, y ya empiezas a valorar, pero cuando de pronto ves estas historias de personas que están pasando por una situación con alguna enfermedad complicada, o como lo que vivimos en la pandemia, valoras mucho, muchísimo el trabajo del personal de salud y sinceramente creo que me hubiera gustado ser o médico, aunque sinceramente creo que no tengo el carácter, pero hubiera sido algo con la medicina. La siguiente canción, un segundito, tengo que cambiar de guitarra. Recuerden que pueden seguir a Alex en redes como Alex L. Soto. Están disfrutando la transmisión de Sesiones María Grieber desde el Lunario del Auditorio Nacional. Para que vean que estamos en vivo, ¿no? Esta canción se llama Claro. Certeza me hace mal, me tiene a oscura. Se llenó mi soledad, tu recuerdo es grande y todo lo ocupa. Claro, lo haría sin pensarlo, con tal que regreses. Lo haría mil veces, volvería a intentarlo. Claro, tú dime dónde y cuándo. Ve cómo me tienes, estoy donde quieres. ¿Cómo decirte que no? Si te amo. De ti, claro que me hubiera quedado, claro que te espero y no busco nada nuevo, no tienes por qué dudarlo. Y entre tanta claridad, la certeza me hace mal, me tiene a oscuras. Se llenó mi soledad, tu recuerdo es grande y todo lo ocupa. Claro, lo haría sin pensarlo, con tal que regreses, lo haría mil veces, volvería a intentarlo. Estoy donde quieres, ¿cómo decirte?
Muchas gracias. No había, estoy haciendo una pausa que no estaba dentro del programa porque estaba muy nervioso de tocar esta canción porque decidí, a colación de, para las personas que están viendo ahí en casita, muchos de ellos saben que hice una campaña en Kickstarter. ¿Estoy fuera ya con la guitarra? Eso. Y a colación de ay, perdón, creo que no estaba tan fuera. ¿Ya? ¿Ahora sí? Perdón. Total que a colación de esta campaña he recibido muchas, llamadas, muchos mensajes, y hay una empresa que se interesó mucho en mi proyecto y que, con la cual decidimos, para el bien de la campaña y del segundo disco, que voy a poner en subasta esta guitarra que me ha acompañado 10 años, con la que he compuesto todas las canciones del Duro y Dale. ¡Ay! Se me hace nudo la garganta nomás de pensarlo. Pero creo que es para una buena causa. Entonces, bueno, estén pendientes ahí en las redes sociales. Probablemente es la última vez que toco la guitarra así para otro público. Entonces, bueno, fue una excelente canción y un excelente escenario. Me voy a cambiar de guitarra. Estás disfrutando a Alex Soto en Sesiones María Griver. Recuerda dar like, corazón y compartir esta transmisión en vivo desde el Lunario del Auditorio Nacional. Y por supuesto, seguir las redes para las próximas sesiones aquí en Lunas del Auditorio. No puedo creer que ya cantamos 9 canciones. No quiero que se acabe esto. Pero sí quiero cantar esta canción que me llena de orgullo. Con esta canción concursé para la beca María Griver. Y es la canción que más plays tiene del Duro y Dale. Y hace un rato me preguntaba que si me había cambiado la vida. Sin duda alguna, esta canción me ha dado muchas, muchas alegrías, me ha dado amigos, mi amigo el productor Alan Saucedo, me ha dado la oportunidad de venir aquí a cantarles. Y y hablando del sistema de salud y de las personas que están en el tema de la salud, se la dedico a todos los doctores, a todos los doctores, cualquier especialidad que nos ayudan a regresar un poquito a la normalidad, y a todos los que han hecho un excelente trabajo en la pandemia. Esto se llama Hombre Muerto. Por favor, ¿qué es lo que tengo? Traigo herida la razón y hueco el sentimiento. Doctor, deme por favor el tratamiento. Me voy a recuperar. Oh, ya no llego a enero. Extrañar es una enfermedad que a cualquier edad es difícil de curar. Siento que estoy muriendo lento. Me baja la presión, estoy cayendo en shock. Signos vitales desapareciendo. Lento, estoy muriendo, siento. Un último favor, dígale al doctor que desde que se fue soy hombre muerto. Doctor, pida por favor una ambulancia que la vayan a buscar. Es mi única esperanza. Doctor, por favor, conmigo si es sincero, me voy a recuperar. Oh, ya no llego a enero. Extrañar es una enfermedad que a cualquier edad es difícil de curar. Siento que estoy muriendo lento.
yo, no estoy callando yo. Signos vitales desapareciendo lento. Estoy muriendo, siento un último favor. Dígale al doctor, porque desde que se fue soy hombre muerto. Llevo tiempo en el intento y aún no aprendo a olvidar. Me envenena la certeza de que no regresará. Ya sé que pensar en la necedad, el deseo es necio y no se va. Siento que estoy muriendo lento, me baja la presión, estoy cayendo en shock, signos vitales desapareciendo lento. Estoy muriendo, siento un último favor. Dígale, doctor, que desde que se fue soy hombre muerto. Muchas gracias al público. Público operador de aquí presente del Lunario. Alex, ¿qué consejo le darías a las personas que comienzan a abrirse paso en la industria de la música? Primero que nada, que se preparen mucho. Hace unos minutos antes de empezar a entrar al escenario, se presentó con nosotros una persona que trabaja aquí en el Lunario y que me conoce por personas en común. Tenemos un amigo en común, es su hermano, y hablábamos de los años que lleva pararse en el escenario y todas las cosas que se tienen que aprender, y pareciera inesquivable ese proceso. Yo creo que ayuda mucho que te lo tomes en serio, que creas y que respetes mucho la carrera, el escenario, la guitarra, la música. Yo siento que cada vez hay una cultura más de profesionalismo hacia el arte, hacia la música, y es muy necesario que si tú te quieres dedicar a hacer canciones, a tocar un instrumento, a cantar, que te lo tomes en serio. Es una carrera en la cual damos nuestra vida. Todos los que tenemos algún grado de éxito, nos entregamos al 100 sin pensarlo dos veces. Entonces, mi consejo es ese, que se tiren de cabeza al 100, y que confíen mucho, y además pues que hay que trabajar mucho, hay que tocar muchas puertas, hay que, como se dice vulgarmente, hay que picar mucha piedra para llegar a tener cierto reconocimiento, cierto éxito, si la palabra éxito cabe aquí, y pues básicamente es eso. Lo único malo del momento es que ya vamos a tocar esta última canción, que es la canción que me sirve como impulso. Quiero agradecer a mis amigos, al colectivo, a esta familia que se ha hecho de que parió, que son los que me dieron la oportunidad de, y este empujón tan grande, permitiéndome hacer sus canciones, sus Quepa Songs. Esta canción la hice por encargo de Ron para un video. Me dijo, oye, necesito hacer un video para el 14 de febrero, pero para esas personas que no tienen manera de encontrar pareja, y pues se llama Forever Alone, y pues vamos a darle. No es lo mío, morir de amor no va conmigo. Yo solo quiero ver con alguien Netflix los domingos.
No quiero darme por vencido, pero mi crush me deja en visto. Y la verdad no sé por qué siempre pasa lo mismo. Tal vez la solución es aceptarme como forever alone. Después de todo no es tan malo, creo que me estoy acostumbrando. Dicen que sufren mucho los enamorados. Ya no estoy interesado, porque el amor es complicado. Más vale solo que mal acompañado. Qué bueno que sigo soltero. Total, ¿a quien le falta un beso? Solo me pongo cursi cuando ya va a ser febrero. Y falta mucho. Así estoy mejor. ¿Qué diablos si soy un forever alone? Después de todo no es tan malo. Creo que me estoy acostumbrando. Dicen que sufre. Yo los enamorado, ya no estoy interesado, porque el amor es complicado. Más vale solo que mal acompañado. Forever. Agradecer infinitamente a Lunario por prestarnos este maravilloso escenario, a todo el staff, a los ingenieros de luces, de sonido, todas las personas del stage. Infinitas gracias de verdad a la familia Jumpax, que son unos rifados. Ya son parte, ya soy, yo ya me sumo con ellos, ya soy parte de la familia. De verdad, mil gracias por hacer posible esta transmisión con las cámaras, a todos los operadores. Gracias de Reni por animarte a subirte conmigo, por compartir tu talento. Y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo como yo lo disfruté. Ojalá que podamos regresar a este escenario ya con público. Cuídense mucho y nos vemos muy prontito. Después de todo no es tan malo, creo que me estoy acostumbrando. Dicen que sufren mucho. Después de todo no es tan malo, creo que me estoy acostumbrando. Dicen que sufren mucho los enamorados. Ya no estoy interesado, porque el amor es complicado. Más vale solo que mal acompañado. Quería no agradecí a mis músicos, Juan Miguel Sandoval en el bajo, Renier en la batería, muchísimo. Gracias por acompañarnos en las sesiones, María Grieber. No olviden seguir las cuentas de las lunas del auditorio para conocer las siguientes sesiones. Los esperamos en la próxima emisión.